Astro brillante de España, apóstol Santiago, tu cuerpo descansa en la paz, tu gloria pervive entre nosotros. Aleluya, 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 Señor. Aleluya, 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 Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los Zebedeos con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, no sabéis lo que pedís, ¿sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, lo somos. Él les dijo, mi cáliz lo beberéis, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10 que lo habían oído se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús reuniéndolos les dijo, sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y amigos, saludo especialmente a quienes formáis parte de la Casa de Galicia, que celebra ya 70 años de su presencia organizada en nuestra ciudad. También saludo a los representantes del municipio, que expresan bien en esta presencia de todos nosotros, en esta ciudad, lo que significa nuestra condición de movernos de unos lugares a otros, de cambiar de sitio de residencia por motivos laborales o por otra serie de circunstancias de la vida que nos hace trasladarnos e ir a otros sitios. Este juego de la existencia entre la salida del propio lugar, de la propia tierra nativa, y de la acogida en otros sitios, en realidad marca mucho de la historia de los hombres. Por eso que es tan importante que cada época que muestra sus especiales desafíos en el movimiento de la población y en la acogida, por tanto, de los que vienen de otros lugares, nos viene bien recordar lo que son nuestras raíces. Raíces de la tierra nativa, pero en esta celebración del apóstol Santiago hablamos también de raíces de la fe que marcan un estilo en la existencia. Un estilo que en lo que se refiere al apóstol Santiago tiene que ver con las primeras palabras de anuncio de Jesús y de su evangelio que van desarrollándose por las calzadas romanas. Algo ocurrió en Jerusalén. Aquellos hombres que estaban escondidos, que tenían miedo, que negaron, que traicionaron, viven algo que les moviliza, que les hace salir del cenáculo del miedo,
que les hace salir de Jerusalén, andar por las calzadas o tomar barcos. Aquí viene un primer grupo de cristianos, de aquellos que estaban más cercanos a Santiago el apóstol. Como al otro Finisterre, al Finisterre del sol naciente va el apóstol Tomás, y otros se mueven por otros lugares de aquel imperio conocido gracias a las calzadas o a los mares. Así llega el Evangelio y va extendiéndose a lo largo de los siglos y se van marcando algunos rasgos que yo, al hilo de lo que significa hoy Santiago, la peregrinación, el camino, Compostela, pueden también ayudarnos hoy. Por una parte, el sentido de peregrinación. Los movimientos de las personas son por diversos motivos. Hay gente que se mueve por motivos laborales. Hay otros que tienen urgencia de salir de su tierra porque el hambre, las guerras, los conflictos les impiden seguir viviendo en su lugar. Hay otros que se mueven, no hay más que ver estos días de verano, pero no hace falta el verano, por razones de turismo, de movernos de un sitio a otro, de aprovechar el fin de semana, de aprovechar viajes de tren o vuelos baratos a la hora de irnos de un lugar a otro. Son diversas maneras de moverse la población. No es lo mismo el turismo que la emigración laboral, que el ser refugiado o inmigrante por causa de guerra o de hambre. Y eso también marca las circunstancias, no solo del viaje, sino de la llegada y de la acogida en cada lugar. Pero hay otro tipo de viaje, que es la peregrinación, que es un viaje al mismo tiempo íntimo, personal, que es compartido con otros y que de alguna manera supone una búsqueda, la salida de uno mismo, la búsqueda de algo que intuimos que está preparado, aunque no sabemos muchas veces muy bien lo que es, y las sorpresas que la peregrinación, el camino de la peregrinación, nos va a deparar en la existencia. La peregrinación pide ir ligero de equipaje. La peregrinación pide el apoyo de unos a otros, de los más débiles. La peregrinación pide curar las heridas, las ampollas que se producen también en el viaje. Y la peregrinación vive la experiencia de la llegada al punto culminante, a la meta de la peregrinación. En el caso del apóstol Santiago de Compostela, esa meta supone pasar una puerta en la que de alguna u otra forma queremos acoger el perdón, la gran perdonanza, y la culminación plena supone un abrazo. El abrazo a alguien, en este caso a una imagen que nos habla de Santiago el apóstol, y abrazando a Santiago el apóstol todo el misterio que queremos de alguna forma abrazar de la condición humana y del misterio también de la presencia de Dios, de Jesús, en quien fue uno de sus apóstoles y el primero que derramó la sangre en el anuncio del Evangelio. La peregrinación supone también un ejercicio de hospitalidad. La hospitalidad en las etapas del camino, la hospitalidad en la llegada a la meta, la hospitalidad como actitud en la vida. Y así también caemos en la cuenta de que nuestra existencia va entrelazando camino y lugares de hospitalidad. Los lugares de hospitalidad muchas veces son una mesa de fiesta, una mesa donde poder compartir una comida al final del día. Otras veces la mesa, la morada en la que el camino realiza una etapa, es un lugar de descanso, es un lugar de curación, de sanación. A veces incluso hace falta pararse más de un día para poder continuar el camino de la vida.
Así, entretejiendo mesa y camino, vamos haciendo la existencia, porque la peregrinación no deja de ser una metáfora, una parábola de la propia existencia, en la que también nosotros en las etapas de la vida vamos entrelazando camino con sus afanes, con sus historias, con sus proyectos, con las pequeñas metas que nos proponemos y también morada de encuentro, de familia, de fiesta, de llanto. Algunas veces las moradas son una cama de hospital, un lugar donde el pararnos viene obligado por circunstancias que hemos encontrado en el camino. En realidad, la peregrinación de la existencia, decimos los creyentes, termina en la vida eterna. Termina pasando por una puerta, que es la puerta de la muerte, para adentrarnos, atravesada esa puerta, en aquello que misteriosamente intuimos al peregrinar, en la sed de absoluto que hay en el corazón, en la sed de verdad, de justicia, de alegría que llevamos en el corazón y que tantas veces nos moviliza en diversas expresiones de nuestra vida. Es verdad que, como nos ha recordado la lectura, llevamos toda esta inquietud en una vasija de barro que es nuestra propia fragilidad, pero queremos haciendo el camino de la vida transformar nuestro corazón. Termino poniendo el ejemplo concreto de la transformación que viven Santiago y su hermano Juan, los hijos del Zebedeo, los hijos del trueno, que hablan del carácter de esta familia, una familia cuya madre, la madre de los Zebedeos, era una mujer lanzada, una madre que quería que sus hijos salieran adelante y que tuvieran un buen puesto en la vida, pensando que Jesús iba a ser el rey que expulsase a los romanos, el rey del reino que esperaban los judíos desde siglos. Aquella mujer pide que sus hijos estén sentados uno a la derecha y otro a la izquierda, que sean los primeros ministros del gobierno de este rey tan sorprendente. La verdad es que los otros 10 tenían la misma inquietud en su corazón y se enfadaron, porque seguramente también querían ser los primeros. Sí, así somos, así es nuestra sangre, así es nuestra inquietud. Pero Jesús les invita a estos a que beban otra sangre, a que beban su cáliz, a que beban su sangre. Y bebiendo su cáliz aprendan algo que no estaba en la asignatura de su corazón. Aprendan el camino del servicio, el camino que es una verdadera peregrinación interior de no querer ser los primeros, sino los servidores de los demás, para inaugurar así un nuevo reino. Un reino que solo germina en la peregrinación histórica. El reino del amor, de la verdad, de la justicia y de la paz que Jesús, con su evangelio, quiere anunciar y con la entrega de su vida en la cruz quiere inaugurar. A Santiago, a su hermano y a los otros 10 les costó trabajo aprender esta asignatura. En realidad no la aprendieron hasta que no vieron que del costado abierto de Jesús salía esa sangre del que ellos pudieron beber en un cáliz sorprendente que Jesús les ofrece cuando se presenta ante ellos resucitado de entre los muertos. Buen camino, amigos. Sigamos nuestra peregrinación y cultivemos en la peregrinación el cuidado y el servicio de los otros y la hospitalidad y la acogida de aquellos que salen de su casa movidos por las injusticias y por las guerras. Que nada más comprende, pero que nada más necesita, o más que nada más no sabe de ser.
Antes de pasar a la ofrenda floral y al tradicional abrazo al apóstol, como secretario y vicepresidente, en nombre de la directiva de la Casa de Galicia y en ausencia de Antonio Barbosa, quien con gran dolor de su corazón no puede estar hoy, como hubiera sido de su gusto, presente en este acto y os hubiese dirigido unas palabras cordiales, entusiastas de agradecimiento y afecto a todos. Unas palabras para dar la importancia de vida a este acto del Día de Galicia y festividad del apóstol, que marca el meridiano de la celebración de los 70 años de presencia de la Casa de Galicia en esta ciudad. Dicho esto, queremos agradecer vuestra participación en unas fechas que son complicadas y más en un día de calor como es hoy. Especialmente agradecemos, en nombre de la directiva y de la Casa, la colaboración y deferencia de haber participado a Monseñor Luis Javier Argüello García, arzobispo de Valladolid, a don Paulino González Galindo, párroco de esta iglesia de Santa María de la Antigua, a doña Blanca Jiménez Cuadrillero, concejala de Turismo, representando al alcalde de Valladolid, don Julio Carnero, que por motivos de agenda disculpaba su presencia, a don Pedro Herrero García y Martín Fernández Antolín, concejales y representantes del Grupo Socialista, a don Roberto Migallón González, alcalde de Zaratán, en representación de la excelentísima Diputación de Valladolid, al presidente de la Federación de Casas Regionales y Provinciales, don José Luis Bellido Domingo, y a todos los representantes y amigos de las demás casas regionales. En orden interno, queremos agradecer a nuestra coral anduriña, a los músicos de la banda Anibaria y a los grupos de baile. Y, por supuesto, a todas las personas aquí presentes que forman parte o están próximas a la Casa de Galicia. El Señor esté con vosotros. El Dios que os ha edificado sobre el cimiento de los apóstoles, por la intercesión gloriosa de Santiago Apóstol, os llene de sus bendiciones. El que os ha enriquecido con la palabra y el ejemplo del apóstol Santiago, os conceda su ayuda para que seáis testigos de la verdad ante el mundo, para que así obtengáis la heredad del reino eterno, por la intercesión de Santiago Apóstol, por cuya palabra os mantenéis firmes en la fe, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz. Amén.